Según te es una película un poco especial. Se estrenó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y en 2015 ganó el premio Días de Cine, que es el programa pionero y del cine en la televisión pública. Y digo que es un poco especial por una particularidad. A pesar de que se estrenó en 2015, y uno yo pensaría que la película se rodó en el 14 o en el 13, la película ha tardado 20 años en rodarse, porque el director Luis Ayer es un director muy particular, un director intelectual, que enamorado de su ciudad, Barcelona, que justo después de las Olimpiadas, en plena crisis post-Olimpiada, post-Expo, post-Feria Iberoamericana de Madrid, decidió comenzar a rodar una especie como de declaración de amor hacia su ciudad. Y entonces la película está planteada de la misma manera en la que, si uno está atento, se da cuenta de está planteada de la misma manera que se plantea la vida urbana, que es como un conglomerado y una yuxtaposición de pequeñas historias simultáneas, inconexas entre ellas, pero que algunas comparten algunas localizaciones comunes. Y se hizo de una manera improvisada, poco a poco, en el tiempo, sin guión. De tal forma que lo que sucedía en una historia, mientras el director y el equipo técnico la montaban, daba pie a la ideación de la siguiente historia que querían contar, en un proceso muy bonito, de 20 años, con incluso variación técnica en la propia película, que eso se nota en la textura y en el grano, pero de alguna manera era la forma más coherente de contar la vida urbana, en toda su dimensión caleidoscópica.